Del representante de la Unión Cívica Radical. Diputado. Muchas gracias. Por supuesto, este no es el ámbito para que cada uno de nosotros debata la perspectiva que tiene. Hemos sido invitados a comentar un interesante y auspicioso informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que la verdad que no solamente nos halaga a los argentinos, sino que nos entusiasma y nos compromete con un camino de cambio y de mejora. El informe es muy meticuloso, expresa el acompañamiento y el deseo de la comunidad internacional de que la Argentina juegue en otro nivel que tiene que ver con sus posibilidades y con su dimensión económica. Creo que la presencia en este evento hoy en el Congreso de la Nación de los embajadores de los países que integran la OSD, que se han acercado acá, expresa esa voluntad política de la comunidad internacional de acompañar este camino que el presidente Macri señaló y que tiene precedentes en gestiones anteriores de una mejor relación de la Argentina con el mundo, con los países con los cuales se comparten algunos valores esenciales. Y si algo nos compromete y nos acerca a la OCDE, no es que creamos que sin ser un país rico vamos a hacerlo por estar con aquello que se ve como los países ricos. Muy por el contrario, nosotros lo que creemos es que no somos un país rico, que somos un país con potencialidad, y que precisamente acercarnos a la OCDE no es un objetivo en sí mismo, sino es el lugar desde donde, como la propia, leyendo despacito la denominación de la OCDE, nos damos de cuenta que cuál es el objetivo. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el objetivo de la Argentina debe ser el desarrollo económico en el marco de la cooperación, y para ello con la mejor organización y las mejores prácticas que se logren para el cumplimiento de esos objetivos. Y esa es la razón del deseo, no solamente del gobierno argentino, sino de lo más denso e importante de la política argentina que acompaña esta idea. Yo estoy seguro que con los buenos auspicios que ha hecho el secretario general Ángel Currea de la bienvenida a cualquiera que gane las elecciones en la Argentina, que los dos candidatos a presidente o los tres con mayores posibilidades, en homenaje a quien también nos acompaña, Marco Labaña, sin lugar a ninguna duda en este ámbito y en la comunidad internacional y en cualquier escenario del mundo, manifestarían su buena voluntad y su deseo de seguir y darle continuidad a al esfuerzo que está haciendo la Argentina para integrar la OSD. Quiero destacar, con relación al informe que Matera nos ha hecho, y también a los comentarios de la señora Silvina Batnik, que coincidimos que este tema no puede ser una decisión de gobierno. A la OCDE no acceden los gobiernos, acceden las naciones, acceden los estados. Y esto tiene que ser política de Estado, y es auspicioso, como se ha dicho, que ya haya habido muy buenos precedentes en el Congreso argentino, donde la mayoría de las fuerzas, y siendo minoría el partido de gobierno, ha logrado las mayorías necesarias para implantar una serie de reformas que están absolutamente alineadas y han sido trabajadas en distintos espacios, mesas y conferencias con integrantes de la OSD. Con lo cual, estamos en la absoluta convicción de que esto que es imprescindible para nuestra integración, que esto exprese una política de Estado, vamos en camino hacia ello, y el lugar, y este es el papel nuestro, el lugar donde eso se puede desarrollar, el lugar donde se puede dialogar, encontrar los acuerdos y buscar los elementos, es precisamente este lugar, es el Congreso de la Nación, es en el acuerdo entre los integrantes de los distintos espacios políticos, es en el diálogo, es en la convicción de que hay un camino mejor, que es un camino hacia el desarrollo, es un camino al progreso, y por eso deseamos fervientemente integrar la OCDE. Muchas gracias.